Hoy vamos a hacer cremita de batata. Pochamos una cebollita cortadita. Un poquito de hinojo, que esto le dará gustito rico rico. Lo pochamos. Cortamos una batata en cachitos. Una vez haya pochado la cebolla, echamos la batata y removemos durante unos 10 minutos, que está hablando un poco. Echamos sal, cúrcuma para darle colorcito y un poquito de eneldo para darle saborcito mágico. Cubrimos de agua. Después de 15 minutos hirviendo, cortamos. Trituramos todo bien. Tostamos unas rebanaditas de pan. Cortamos en daditos nuestro pan. Echamos en el plato. Echamos los picatostes sobre la cremita. Unas semillitas. Y a probarlo. Con el panecillo y los picotostes son bestial.